Nada más iniciar el juego empezamos de manera emocionante, en un tren que está a punto de irse todo a un barranco, a un abismo. Debemos escalar para no caer y hacemos todo mientras estamos heridos. Hola, yo soy Alucard y estás en el Ragnarok. Como ya lo saben, hoy vamos a hablar de Uncharted 2 Among Thieves. Y la verdad, ya venía contento de la primera entrega y ver el inicio de esta me motivó bastante. Sobre todo porque se puede ver mucho la mejora gráfica y pensar que esto lo movía un PlayStation 3. De verdad que el juego gráficamente está muy cool, el efecto de nieve que tiene me gusta mucho, está muy bien logrado, los charcos de agua están demasiado buenos, la verdad se ve muy bien, la paleta de colores está muy bien seleccionada, dejándote con paisajes bastante vivos, que se asemeja mucho a la realidad y no me dejarás mentir en eso. Se siente mucho más pulido el sistema de coberturas y eso lo debo destacar. Entrar y salir de una cobertura, antes yo lo sentía muy tosco y muy poco fluido, en este me desempeñé muchísimo mejor. El juego no sufre bugs que te hagan perder el ritmo, aunque a veces pasan cosas como esta. Pero el resto de la jugabilidad, la verdad, está muy bien cuidada y me sentí muy bien en los controles. Otra cosa que logré percibir es que el juego tiene un poco más de duración, haciendo sentir a Uncharted 1 como si fuese una demo o tal vez un juego de prueba. ¿Tú qué piensas? La historia está muy buena, iniciamos con un poco de retrospectiva que se va intercalando entre recuerdos y presente, hasta que llega un punto de la historia en que convergen para seguir una sola línea. He de admitir que eso me encantó. Hay chistes que están muy buenos. Si un juego tiene chistes y me hacen reír, para mí ya llevan puntos positivos, como por ejemplo este que es tonto pero me da risa. Hay un tipo arriba, hay un tipo arriba. Hay un tipo abajo, hay un tipo abajo. También debo mencionar que el ataque cuerpo a cuerpo se ve bastante mejorado en esta entrega. Es que me gusta ver cómo tomaron todo y lo mejoraron. Ustedes hacían juegos con amor, ¿no creen? El juego tiene implementaciones muy buenas, como por ejemplo las sugerencias que te pueden llevar de la mano si el juego detecta que te atoraste. A mí no me salieron, pero cuenta la leyenda que sí salen. Hay fases que me gustaron mucho, como por ejemplo la del carro, nuevamente una fase de carros. Y con la hermosa Elena, que no lo mencioné antes, pero pensé que Elena no salía en esta entrega. Y sí me apagó un poco, le cogí bastante cariño desde que nos rescató en el carro e inició la fase más bacana del primer título. Y acá la tenemos nuevamente y con una fase de carros que supera toda la fase anterior. Es que en verdad, no me canso de decirlo, en esta entrega mejoraron absolutamente todo lo mejorable. Y aún no hablo de los tiroteos, ya no se sienten repetitivos, ya no se sienten forzados, y es que la primera parte sentí que llegaban así como porque sí. Acá hay motivos, por ejemplo, cuando esperamos que Elena nos busque en el carro, simplemente maravilloso. Y hablando de Elena, hay partes en las que se siente un poco de tensión entre Elena y Chloe, que yo dije, diablos, qué buena actuación de voz. Se podía percibir el trabajo profesional en cada diálogo, escena, en cada interacción. Puntos dobles por Elena y Chloe. ¿Y hay alguna historia pendiente? Ah, Elena Fisher, la del año pasado. Pasamos a la parte de la cueva donde el efecto de la nieve se ve mucho mejor. Si lo llegas a jugar en el capítulo Corazón de Hielo, te vas a deslumbrar. Los escenarios helados transmiten esa sensación tan chévere. Aparte, sale esto. Yeah. Y más adelante el enfrentamiento con esta bestia es demasiado bueno y genera bastante emoción. El juego me ha dejado sorprendido con la mejora del enfrentamiento contra el jefe final. Aunque está fácil, yo lo maté a la primera. Y el juego no acaba ahí, luego de eso pasamos una parte plataformera donde se transmite la sensación de persecución. Yo quise empezar desde el inicio varias veces solo para sentir esa emoción, está muy cool y en serio deberías jugarlo. Los puzzles en este juego están mucho mejor logrados y mucho más pensados, aunque sigue siendo bastante fácil, pero eso no frena mucho la evolución del juego. Como conclusiones finales, el juego es extremadamente divertido, consigue momentos de acción y transmite la adrenalina. Te pongo ejemplos, saltar de un carro a otro en la mejor parte del juego, o sea en la parte de carros con Elena, eso es emoción pura. Y si te pongo otro ejemplo, es la parte del tren. La parte del tren está demasiado genial, no hablé casi de ella, pero es una experiencia que tienes que vivir. Hay enfrentamientos, hay incluso un mini jefe. El juego logra ponerte en tensión y mantenerte entretenido. La historia siento que lleva un excelente ritmo, los personajes están muy bien escritos, sobre todo el villano está muy bien logrado. Hubo una parte en la que Chloe no me cayó muy bien, pero ya después la aprendí a querer, o sea, así de bien
bien escritos están los personajes. ¿Saben? Pensándolo, si el juego de Uncharted 3 no hay una parte de carros tan buena como las de la primera y la segunda entrega, me voy a decepcionar. Pero el juego de verdad para mí merece la pena y la historia dura más que la entrega anterior, aunque también dura lo que tiene que durar. Y esta vez sentí que los tiroteos no estuvieron de relleno. Después de dicho lo anterior, deberías jugar Uncharted 2 Among Thieves. Sí. Un tipo arriba y un tipo arriba. Hay un tipo abajo, hay un tipo abajo.